Con la alerta por una peligrosa bacteria come carne que ya ha cobrado la vida de al menos 8 personas en la Florida y el área de Nueva York. Se adquiere a través del contacto con agua salada o al consumir ostras y mariscos crudos. Diego Arias habló con una experta sobre todo lo que se debe saber para evitarla y ya nos acompaña en vivo con esa información. Diego, muy buenas tardes. Por favor, adelante. Buenas tardes, Lourdes. Y te cuento que anteriormente el epicentro de esta bacteria se encontraba en el Golfo de México porque las aguas ahí son bastante cálidas. Sin embargo, con las tormentas, los huracanes y debido a otros factores, esa bacteria sigue extendiéndose a otras partes del país. Un inocente chapuzón en el mar cobró la vida de 5 personas en la Florida y 3 en Nueva York y Connecticut. La culpable, una rara bacteria llamada Vibrio vulnificus, conocida como la bacteria come carne, que provoca una infección que va matando la piel y los tejidos alrededor de la herida abierta que entra en contacto con la bacteria. Entra en gran concentración adentro de la herida de la persona y empieza a replicarse. Las personas con sistemas inmunológicos débiles son las más vulnerables. Pero la bacteria también puede cobrar la vida de personas jóvenes sanas. La bacteria crece en agua salada tibia o en las áreas donde el agua dulce desemboca en el mar. Si tienes la herida, ponte una curita que es waterproof, o sea, para que no pueda entrar el agua con la bacteria. Si tienes una herida y ya estás en el mar, lávalo con agua y jabón lo más pronto posible. Una de las víctimas en Connecticut murió tras consumir ostras, otra fuente de la bacteria, los mariscos crudos. Las ostras y otros shellfish, como las ostras, están filtrando el agua y están concentrando los virus en el cuerpecito de ellos. Entonces, si uno come una ostra o animales parecidos, sin cocinarlos, está comiendo una gran cantidad de esta bacteria. Según el Centro para el Control de Enfermedades, en promedio, unas 80.000 personas contraen la infección anualmente, de las cuales 100 mueren todos los años. Este verano, los expertos creen que las altas temperaturas en el mar son un factor por la gran concentración de la bacteria en el mar este año. Asimismo, cada vez que hay huracanes o tormentas, aumentan el número de infecciones. Se va a inflamar la piel en la zona donde entró la bacteria. Se va a ver roja, se va a hacer dolorosa, puedes tener dolores de la cabeza, puedes tener también fiebre. Wow, Diego, ¿y qué pueden hacer las familias que tienen planes, por ejemplo, de visitar la playa ahora que hay tanto calor y que se aproxima este día feriado del Día del Trabajo? ¿Alguna otra recomendación aparte de las curitas y lavar? Bueno, Lourdes, mira, en lo que están de acuerdo todos los expertos, ellos dicen es en que si usted tiene una herida en su cuerpo, pues es mejor que no se meta al agua. Asimismo, si usted pues se mete al agua y siente algún tipo de síntoma, recurra de inmediato a su médico. Así que la idea no es arruinarle esos planes que tiene para este feriado que ya viene, pero que vaya a la playa bien informado. Lourdes. Muchísimas gracias, Diego, por esta información en vivo. Yo te escucho a la experta. Y es que a veces cuando una persona acude al médico ya es muy tarde. Y por eso los doctores lamentablemente se ven obligados a amputar el área donde la bacteria se está comiendo la carne. Así que si usted nota algo, por favor, inmediatamente acuda a su doctor.